La implementación de un terraplén de 4 metros de alto sobre la vía, la implosión de roca y los monitoreos permanentes de un radar permitieron que fuera reabierta la autopista Medellín-Bogotá, donde se mantienen los trabajos de estabilización del terreno. El terraplén es básicamente lo que estamos viendo acá al frente, que es construir sobre la vía existente un contrapeso que nos permite estabilizar el derrumbe. Entonces, al estabilizar ya con el contrapeso construido, el derrumbe ha quedado más, o el deslizamiento nos ha quedado más estable. Aunque la vía fue reabierta en ambos sentidos, se mantiene la restricción para los motociclistas. Que vehículos livianos y camiones van a poder pasar sin problema. ¿Ciclistas? Ciclistas tampoco, ni ciclistas ni motos, porque es muy peligroso. O sea, y el hecho de que esté abierto, de que hayamos hecho todo el mejor esfuerzo para que no caigan piedras, para retirar todo el material de no quiere decir que no sea peligroso todavía. La reapertura de la autopista en el kilómetro 14 más 350 metros se logró gracias a las labores de remoción de tierra y piedra. Sin embargo, en la zona se mantiene la alerta naranja debido a la inestabilidad que se presenta en algunos puntos del derrumbe. En estos momentos sigue moviéndose el sector. El movimiento es un poco más leve. De hecho, pues de la parte de la mitad hacia arriba, en general el talud ha tenido un comportamiento con una aceleración bastante baja, pero hacia acá en la parte de abajo todavía se mantiene, digamos, con alerta. Cabe recordar que el cierre de la autopista Medellín-Bogotá le ha significado al concesionario de Bimet pérdidas económicas superiores a los 500 millones de pesos por día. Una situación similar han enfrentado a los transportadores de carga, que reportan más de 20 mil millones de pesos en pérdidas, y los comerciantes de la zona, que han tenido que cerrar los negocios por el derrumbe que se presentó desde el 28 de diciembre.